Hora de conducir. Que el sol se apaga el día, sombras largas tiemblan frías, reloj marca la agonía, dualidad en su plenitud. Más allá de las 12, habitamos en el borde, se transforma el horizonte, el misterio. Esté preparado para girar a la derecha. Cada paso que nos lleva más cercanos a la niebla. El misterio nos espera, dualidad en su verdad. Gira a la derecha. Ya no lo soporto más, ni las duchas frías aplacan ya este insoportable calor. Lo noto en la frente, en el cuello y la espalda, mi organismo no para de licuarse y sudar, ya estoy harto, me traslado a otro pensar. Soy pequeño, muy lejos de casa. Alcanzar la cumbre con solo 20 años, su sonrisa.
levantan y se estremecen. La batalla ha terminado. Caen copiosos los copos de nieve sobre cuerpos heridos y mutilados, sobre monturas sacrificadas y todo tipo de herramientas de guerra. El silencio y el frío reinarán en breve. Este gélido clima todo lo embellece. Ya estoy harto, me traslado a otro imaginar. Con heladas de pavo escapan en suspiro, enredado con la nieve. Se consumen las últimas brasas y el último de los dragones muere. Con las alas extendidas y el cuello retorcido, algo más aterrador ha prevalecido. Ya estoy harto, me traslado a otro imaginar. Regreso a mí y calor no agobia tanto. En parque ha funcionado, el frescor inunda mi corazón aliviado. No sé por qué pienso en la pálida dama de las mareas, resplandeciente, etérea y fría. Jamás he oído protestar. Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuese la del asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo, ya que vi en la atmósfera y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que me lava hasta la médula. La zona era un pudrido de cadáveres de peces descompuestos, así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose entre el asqueroso legamo de aquella interminable llanura. Quizás no debiera intentar el transcribir con simples palabras la indecible abominación que parecía sentarse en el absoluto silencio de la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una inmensidad de negro limo. Y sin embargo, la absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. El sol llameaba en un cielo que me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado, comprendí que tan solo había una teoría que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra alzada bajo mis pies, que por más que abultase el oído, no se captaba el menor rumor de oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos. Genial, me encanta la infografía y los videos.
Me encanta generar contenido gratuito y compartirlo con libertad. Tío grande con barba, fumador de puros. Ahora se me ha ido la talla y me la he propuesto recuperar. Ya comienzo a ser abuelo. Me falta relativamente poco para la media centuria, pero me he propuesto llegar a viejo como el genio Tortuga. Adoro lo paranormal, mal y misterioso. Si estás soltera, podemos negociar algún tipo de secuestro. También estoy abierto a buenas amistades y ya no sé qué más contar. Espero, sé qué más contar. Espero. Espero seguir componiendo de muchas maneras. El tiempo lo dirá, de momento con lo conseguido estoy satisfecho, pero siempre se puede mejorar. También me llaman trolo, trolo esto, trolo lo otro. Me gusta la gente guay y tengo un perro que se llama Bruno. Aunque echo de menos a mi hija, un saludo y hasta otra. Todas.
on our lips. Stylish blonde with a heart so flex. In a cover she gives her all. Helps us rise, helps us stand tall. Keeps us calm, lets us unwind. Flexible body, healthy mind. Wakeful look, elf-like grace. Always willing in every space. These love, these care. Every time she's always there. Helping hands, open wide. Flexible hearts, side by side. Morning light, she shines so bright. Guiding us from day to night. In her arms we find our peace. All our worries start to cease. Every smile, every glance. In her world we take a chance. Stay relaxed, stay healthy. In her love we find it's wealthy. These love, these care. Every time she's always there. Helping hands, open wide. Flexible hearts, side by side. These love, these care. Every time she's always there. Helping hands, open wide. Flexible hearts, side by side. Nuestro buen rollo y nuestras tonterías diarias.
Pero si algo cuajara me lanzaba directo a tus brazos y te demostraría todo lo que siento sin palabras. Guerrera sáfica, veloz, resuelta y decidida, todos los días te admiro y con tu carita sueño rozar bien. Quizás solo sea un bonito sueño cotidiano, quizás sueñe con cogerte de la mano, no soltarla y compartir todo lo bueno. Dicho así suena delicioso, pero si ocurriera sería maravilloso. Guerrera asiática, veloz, resuelta y decidida, todos los días te admiro y con tu carita sueño rozarme. Soñar es gratis y a veces se te escapan muestras de interés, como si esa otra chica es solo una amiga o qué. Como poco me alegras el día y a veces la noche, día tras día, quizás más adelante le eche valor y te lo pueda confesar. Guerrera asiática, veloz, resuelta y decidida, todos los días te admiro y con tu carita sueño rozarme. Para nada eres tonta y algo te debes imaginar. Continúa brillando, que estos buenos ojos te saben valorar. Guerrera asiática, veloz, resuelta y decidida, todos los días te admiro y con tu carita sueño rozarme. Petrolo está llegando ya, curioso y nervioso está, todo va a explorar. Bola de pelo, con su alegría cielo, todo va a iluminar. Petróleo crecerá y en hermoso será, fuerte y juguetón, el rey del hogar. Necesito enamorarme y llamar con...
se fuese a terminar. Necesito sentir que soy importante para ti, allá donde quiera que estés. Pero echo de menos a alguien que me robe el corazón y al máximo me enamoré. Alguien especial que me besé y abracé. No pararía de besarla y acariciarla. Me encantaría viajar y pasear de la mano cuando no estemos reconfortantemente abrazados. Necesito enamorarme y a llamar como si jamás se fuese a terminar. Necesito sentir que soy importante para ti, allá donde quiera que estés. Confiaría con gusto para los dos, organizaría mi vida a la par. Si también fuese gamer sería lo más. Para todo el amor y cariño se lo doy a Bruno, mi bolita pequeña de pelo. Ahora solo conozco la buena soledad. Algo que de lo que me costaría desprenderme si no es por alguien especial. Necesito enamorarme y a llamar como si jamás se fuese a terminar. Necesito sentir que soy importante para ti, allá donde quiera que estés. Quiero perderme en sus ojos y mirada, hacerla sentir cosas buenas sin fin. Compartir afinidades y pasiones, ser cómplices el uno del otro. Cuidarnos y mimarnos, ir a conciertos y exposiciones, a cualquier parte del mundo bello y agradable. Compartir recuerdos inolvidables. Necesito enamorarme y a llamar como si jamás se fuese a terminar. Necesito sentir que soy importante para ti, allá donde quiera que estés. Me gustaría descifrarte poco a poco, hasta comprenderte con una mirada, sin decirnos nada. Me gustaría ser todo de fiel y profundamente, conocerte como nadie más. Me gustaría vivirme como hace tanto que no lo hago, y florecer y medrar para siempre juntos. Necesito enamorarme y a llamar como si jamás se fuese a terminar. Necesito sentir que soy importante para ti, allá donde quiera que estés. Rajando el cielo, iluminando el terreno.
succionaba era oscuro, envuelto en radiaciones. Comenzó a interactuar con la atmósfera. A cada rato la tierra se estremecía. La gente del lugar no encontraba solución. Ahora totalmente de noche, ahora luces y reacciones hacían casi el día. Electricidad estática fluía y se acumulaba hasta estallar simplemente aquí. Las autoridades clausuraron la reserva. Enseguida llegó el ejército y otras fuerzas más misteriosas. Tardaron un tiempo en darse cuenta, pero los animales mutaron a peligrosas. Nuevas especies del lago y el ojo asomaron. Altos tentáculos y millones de rugidos tronaron en todo el parque, incluidas las minas. Científicos y patrullas armadas recorren el lugar. Mientras unos llegan, otros se van. Es lo más sensato dejar todo eso atrás. Aún así el impacto te espera, todo lo absorbe. Escapa si no lo has hecho ya, o te atrapará. Tarde o temprano te atrapará. De agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Mi universo amplio, oscuro, frío y tenebroso trascendió del suelo de mi pobre mente hasta invadir la realidad. H.P. Lovecraft, hasta los olores te provocarán náuseas, mis escritos y relatos. Apenas reconocido en vida, actualmente mi obra ha sido traducida a más de 25 idiomas, y mi nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. De pequeño me gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a mi exaltada imaginación. Recreaba situaciones históricas o me ensimismaba en la observación de pequeños detalles que pasaban inadvertidos al resto de las personas, pero que a mí me fascinaban. Cómo detenerme a escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. H.P. Lovecraft, mis escritos, el que no termina muerto pierde la cordura totalmente. Quizás una de las razones por las que me gustaba tanto evadir era por la estricta atadura a la que me sometía mi madre, diciéndome que yo no debía jugar con niños de menor categoría, o insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Fui un niño prodigio, recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empecé a escribir a los 6. Y a los 8 años de edad ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca particular de mi abuelo. H.P. Lovecraft, carácter singular, con otros renombrados se carteó. Mi vida terrenal terminó en 1937, prácticamente en la pobreza, debido a un cáncer. Más allá de mi obra, se me considera un genio de la literatura del terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX.
La maleza. Pero este está distinguido un vehículo añejo americano serpenteando entre unas carreteras sinuosas. Sumergido en extensos y densos bosques, el 4x4 no deja de titilar. Ahora evidente, ahora ya no. Persigue un sol dorado, casi quemado. Agarra un pálido, siniestro y mortecino. Ante tales bosques, donde mora la secuoya de California. El abeto de Douglas, la tuya, gigante, el pino blanco americano. Abetos rojos, chopos, sugas del Canadá y cipreses de los pantanos. El bosque prácticamente interminable parece no acabar ni tener final. El coche acelera, no sabemos si tiene prisa por escapar o le apremia llegar a su misterioso destino. Atrás dejó siniestro y solitario aserradero. Por delante le espera un hotel de carretera y un campamento de verano. La espesura y la floresta ocultan restos indios sagrados, ya por mucho tiempo olvidados. Rostros angulosos y duros, tallados en madera, con mil ojos y mirada severa, aguardan en sus coordenadas algunas grutas y cuevas, minas abandonadas. Susurran desde el interior hasta escuchar claras amenazas. Lagos negros y pantanos putrefactos, su hedor te advertirán de que no pases demasiado tiempo en ellos, o caro lo podrías pagar. Repletos de cruel vida y muerte, no son lugares donde perderse o acampar. Algunas familias aisladas y perturbadas resisten en las profundidades, acostumbradas a la soledad y la caza, tentados por los variados tesoros de los grupos de desafortunados turistas. La autoridad, un puñado de coches, patrulla ahogados y superados por toda esa densidad. Cascados, molinos y resonantes depósitos de agua rompen la monotonía al tiempo. El viento arrastra esporas y polen, además de aquel experimento secreto que no salió bien. A veces se topan con ágiles ciervos y otras con enormes y fieros alces. Tienen suerte de no conocer las pesadillas que los atormentan. Carreteras sinuosas, todos los caminos llevan a finales inciertos. Carreteras serpientes, mal augurio, ya que el circo ambulante, presa de un incendio, aún huele a quemado después de tantos años, totalmente arrasado. Criaturas y monstruos se abrazaron, pero unos cuantos escaparon. Muchas almas siguen vagando. ¿Quién visitará estos bosques? ¿Eres otro monstruo huyendo o un alma pura de luz extraviada? Se busca miles de anuncios de desapariciones y se busca en los árboles o entre la maleza como custodios de las enrevesadas sendas. Ojos brillantes te observan, sé cautor y diligente, ni se te ocurra perderte. Control.
Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Y el despegue.
recio, pero cordial y educado hasta que me hincha los huevos. No lo aguanto, no lo soporto. Si yo fuese mala persona, le desearía que desapareciera y se lo tragase un pozo. Pero lo tengo que tratar, pero con él me toca lidiar, adivinando cuál será su próxima tontería de retorcido. Esta mierda solo me pasa con él. Ya nunca lo miro a los ojos si no es para dejarle algo claro. Me cago en su fruta, sonrisa, cada mierda. Me pregunto cuándo me libraré de su asquerosa presencia, llamando a su madre a todas horas. No puede ser más patético e infantil, estando bien crecidito como yo. Los dos somos grandes y corpulentos, pero es nuestra única conexión. Jodido némesis de mierda, saca lo peor de mí. Vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Gracias!
y en plena tormenta. Lo doy absolutamente todo hasta alcanzar la meta. ¿Qué decir de mi hermandad? Somos uno, somos legión. Los guerreros mejor entrenados que todo el batallón. Mi pelotón es bastante estable, porque en el centro de reciclaje nos han preparado para el juicio final. Me he ganado comandar esta unidad. Mi bautismo de fuego fue todo una matanza. Me perdimos a casi todos, pero regresamos los más afortunados. Mi cuerpo es un templo que hace un exoesqueleto. Con un solo brazo puedo derribarte y al infierno mandarte. En cada misión llevo protección y munición. Nada me jode más que perderme la diversión. No sé si soy valiente o un puto insensato, pero en muchos actos me he ganado la distinción. Gracias a mí muchos siguen vivos y activos. No puedo decir lo mismo de otros, pero tuve que adaptarme y aprender lo que no está escrito. Siempre vuelto en poder militar, solo de ver a toda la caballería desplegándose ante semejante logística. Te cegarías vivo, no lo dudes un instante. Nuestra nación no se anda con chiquitas, se gasta la pasta y no recorta presupuestos. Bien conocen de qué va el juego. Campaña tras campaña mi armadura evoluciona. Tomo de aquí, tomo de allá. En combate desigual hemos triunfado gracias a nuestro intensivo entrenamiento y disciplina militar. Me han herido muchas veces, solo una de gravedad. Recuperado por completo, regresado recién preparado. Mi arma es mi mejor talismán. La mimo y cuido más que a mi novia. No comparte el nombre, pero ambas son mortalmente letales. Cuando comienza la acción de la calma, pasamos al aparente caos desatado. Pero cada paso está planeado y controlado. He sido testigo de la brutalidad humana más ruin y despreciable. He orquestado los ataques más salvajes y veloces. Da igual la distancia, somos realmente letales. Juntos o separados triunfamos sobre lo que nos enfrentamos. Solo maldigo a todos esos fantasmas que me persiguen. Nuestro horror es sacarlos de todos, de todas partes. Reclaman paz y venganza, me atormentan a todas horas, pero sobre todo por las noches. Todo preparado.
Vámonos. Valencia patria. Blanco, las uñas afiladas, los dientes como agujas, vuelve todo investigando. Es muy pequeño y para él todo es nuevo. Bruno jugará. Residente, te perderás en la tierra pensamiento boscosa, en el sur conocida como en las Kansas Timberlands. Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock y demás grandes ciudades. Oh, Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones. Los españoles fueron los primeros europeos que exploraron las tierras de Arkansas. Cuando Hernando de Soto llegó en 1541, ya en el siglo XVII comenzaron las exploraciones francesas por la región de los ríos Mississippi y Arkansas. El misionero jesuita Jacques Marquet y el comerciante de pieles Luis Joliet contribuyeron en 1673 a que los europeos conocieran tanto la geografía de este estado como la hostilidad de los indios que lo habitaban. Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock y demás grandes ciudades. Oh, Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones. Durante 37 años, Arkansas estuvo bajo gobierno español. La economía del estado creció.
durante las décadas finales del siglo XIX gracias al ferrocarril y al descubrimiento de yacimientos de bauxita en los años 20 del siglo XX. El descubrimiento del petróleo logró complementar su economía agraria, basada sobre todo en el cultivo de arroz y soja. La crisis económica de los años 30 y las continuas sequías tuvieron un efecto devastador para el Estado, que no obstante logró recuperarse gracias a que la Segunda Guerra Mundial creó una gran demanda de sus productos primarios, tanto mineros como agropecuarios. El estado de Arkansas está organizado territorialmente en 75 condados. Si algo no te gusta, cuéntaselo a Little Rock y demás grandes ciudades. Oh, Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones. Cuéntaselo a Little Rock y demás grandes ciudades. Oh, Arkansas, me encantan tus pequeñas y pintorescas poblaciones. We'll be right back.
Vayamos. Laterales al no tratar de un accidente corriente.
El ejército tomó el control, pero algunos jóvenes rompieron sus restricciones. Uno de esos niños puedo ver a un soldado saltar y golpear el aparato estrellado generando un gran estruendo. De pronto del borde se comenzó a abrir algo, pero de pronto cayó muy pesado. Uno de los soldados dijo, démonos prisa, tenemos poco tiempo. El ejército tomó el aparato en un camión y se lo llevó. El gobierno, usando la excusa de un meteorito, lo clausuró. Ron Estude declaró. Apareció sobre la montaña, había un humo en el horizonte y luego había humo en el área de Kensburg. Miré hacia abajo y vi algo medio hundido en el suelo. Me di cuenta de que aquel objeto emanaba alguna luz. Habían militares por todas partes, también mucha presencia policial. ¿Sería algo de seguro o tal vez extraterrestre? ¿Quién sabe si multidimensional? El gobierno lo oculta y lo niega. ¿Qué ocurrirá cuando los testigos mueran? 70 años de mentiras, tipos siniestros con gabardina. Otros testigos aseguran que salió una caja misteriosa que tal vez guardaba un ser. Todo se trasladó a la base de la Fuerza Aérea Wright Patterson, ubicado en el condado de Green, en el estado de Ohio. ¿Sobreviviría la criatura o simplemente se llevaron un cadáver? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su origen? Misterios en los vive que excusan. Malditos gobiernos siempre ocultando todo. ¡Gracias!
que caiga un chaparrón con meta y reggaetón, que se rompan los cristales de la estación, y los míos no, porque son de lo mejor. Que llueva, me cago en Dios, los palominos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón con tu santa madre y un pollón, que se rompan los ojetes de la estación, y los míos no, porque son de Louis Vuitton. Sistema solar.
de ningún otro y yo que no puedo habitar. Sigo este maltratame planetario y huyen las temperaturas cada año. A este paso de recapitular y conquistar el reino intraterren. Mentre medito en todo el que perdrem. Les espècies i territoris, l'equilibri natural no podem tornar a la superfície. S'atrofiaran i desenvoluparan sentits adeu a la llum solar. Lluita pel planeta, defensa planetària. Planta llavors, firma peticions, treballa per això, estudia per això, actua en l'avantguarda, assegura l'aconseguit. No deixa d'empitjorar. El clima està embogit i l'acaben pagant els mateixos. Lluita pel planeta, defensa planetària. Educar els teus fills estimant el planeta. Encara que ara els sembla que rebutja. Explica els ossos succeïts i així potser la fama menjança. De moment l'estan arruïnant. A penes ens queda esperança. Hores d'ara la cosa pinta molt negra. Potser hem sobrepassat la nostra velocitat terminal. Lluita pel planeta, defensa planetària. Ho demanem a tu, sigues nova o vella sang en terra, ara ho portes mil. Ens juguem la nostra única llar. Protegíssim estrès als animals. Són la teua família. Protegíssim estressa cada bioma. El futur depèn d'això. Deixa empremta amb les teues accions. Deixa un avenir per les noves generacions. Lluita pel planeta, defensa planetària. Planta només, lluita en grup i en ramat. A l'una i serem imparables. Activista, participa en bons programes. Lluita pel planeta, defensa planetari. Fins per tallar un pastís necessites la resta del tot regalat. Els teus nens un món saludable amb bon per vindre. Com fan les lleis que les pinten molt bé, però moltes vegades se'ls donen la volta. Lluita pel planeta, defensa planetària. Si maltractes el mitjà o te la sua tres pobles no mereixes prevaldre. Si maltractaràs i enguarrat, hauríem de tractar-te com a un capità borratxo. Traurem tapades del teu despatx. Lluita pel planeta, defensa planetària. Reunis camarades i no perdes l'esperança. Tot esforç enfocat a la noble causa. Junts ho aconseguirem perquè no tirem per terra.
Mario salvó al cordero. Es un tipo guay, enrollado, lo aprecio, pero tiene un nombre complicado. Cruzó la ladería china, local arriesgado. Si vas, toma café con leche y croissant, zumos granizados, refrescos, pero con la bollería no te arriesgues. Pasó la crepería, el colegio, la chimenea y rodeo, la rotonda llegando al río, la ciudad de las artes y las ciencias, se cierne futurista imponente. Lo bajo, me mantengo en lo alto, continúo por la zona de pasta. Aquí se maneja, aquí lo tocan, aquí te sabe. Majestuoso se alza el Corte Inglés, más adelante el agua corriendo al trote. Y a veces marcha rápido, gasto la energía y lo vuelvo a recuperar. Qué fincas nuevas, qué trajes y vestidos, los coches tan guapos y pepinos. Mucho restaurante y conocidas filiales. Salgo de la zona opulenta y me adentro en los barrios de toda la vida. Mucha mugre, mucho bar, muchas fruterías y muchas panaderías. En este rincón siempre me acuerdo de Merche. Hago memoria recordando mis buenos momentos con ella. Pero al final siempre me invade la tristeza. Atravieso el parque de Fuencaliente. Más chinos y el vestigio de una enorme cisterna de gas, clausurada y monumental. La panadería de la tía maja, resisto la tentación y continúo quemando grasa. Paso por delante de Acoma, pero está cerrada. Qué deprimente cuando la persiana está hinchada. Y rastro de mis compañeros y trabajadores, están todos de vacaciones. Tampoco está abierta mi barbería, donde un erata flaco y con estilo me corta el pelo corto y la barba larga. Ya en Islas Canarias y Avenida del Puerto, donde el Piqueras y la Reja están abiertos. Pero soy devoto de las chinas, una pareja trabajadora y con mucha simpatía, educación y cortesía. Allí termino la marcha y me tomo algún refrigerio. Me relajo y suelto las riendas, poco a poco me voy poniendo en forma. Sin prisa pero sin pausa, calentamientos y boxeo, ejercicios en la silla y en el suelo, y un poco de calistenia. Voy pensando de todo un poco, incluso me pregunto por los amores y amistades futuras. Quién sabe si encuentro a mi medio limón. Si todo marcha y no la fastidiamos, solo necesito salud y amor. Pero qué bien viene el dinero. Solo necesito salud y amor, pero qué bien viene el dinero. Solo necesito salud y amor, pero qué bien viene el dinero. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Un tesoro quiero ver, mi donde no encontrar.
gira a la derecha. Reencaminamiento. Buscando una nueva ruta. Un tesoro quiero ver. Mi tonelo encontrar. Y bananita poder amar. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Lo menos frecuente en este mundo es vivir, la mayoría de la gente existe, eso es todo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Los hombres geniales